¿Qué tal? Saludos, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a la siempre increíble final de la UEFA Champions League. Soy Miguel Ángel Román y hoy me acompaña el auténtico crack. No del balón, pero sí del mando de la consola, DJ Mario. Ahí está el Bayern, que se la espera con el Barça. Bueno, Miguel Ángel, ni tú ni yo nos íbamos a perder una final como esta. Si es que no sé qué tiene la final de la Champions, pero incluso la gente que no suele ver fútbol no se la pierde. Esperemos que sea una de esas finales que hacen historia. Los culés cuentan con un tiro libre. Por ahora no muestra la tarjeta. Son ya unos minutos de juego. Supongo que ha decidido dar un aviso. Joshua Kimmich. Dyer. Interviene Davis. Mbappé. Mala entrega de Mbappé. Pero aún hay tiempo para empatar. Cunde. Ilkay Gundogan. Juega Yo Cancelo. Interviene De Jong. El Barça sigue. Todavía no se pita falta. Camino de la red. Y se cuela. Aparece ahí Mbappé. Le pide que dispare desde ahí. Tapa el disparo. Messi. Espera, que parece que nadie para esta jugada. Lucas. Qué talento tiene para el regate. Y salva el disparo. Sané. Feliz. Lucía.
La tiene Davis. El ataque por su cuenta. Esta parada se va a hacer viral esta semana, Mario. Y las paradas de reflejo siempre quedan espectaculares en las repeticiones. Sigue porque hay ley de la ventaja. Kimmich. Le arrebata el balón cerca de su propia área. No se lo ha pensado. Banderita apuntando al cielo. Juega De Jong. Joao Cancelo. Frenkie De Jong. Interviene De Jong. Está buscando el camino al área. Balón para Neymar. Davis realiza un despeje. Jamal Musiala. Musiala. Está claro que el equipo quiere la victoria. Goretzka la toca. Gran robo de balón para frustrar el ataque rival. Joao Cancelo. Conduce Neymar hacia el área rival. Veremos si pueden aprovecharlo. Eso había que sacarlo como fuera. Sané. Pase a Goretzka. Mbappé. Alfonso Davis. Es oficial, queda un minuto. Atentos que la puede poner. Frustran la acción ofensiva con esa entrada. Se acabaron los primeros 45 minutos y ambos equipos se van ya a los vestuarios. Tal y como están ambos equipos, no me atrevería a decir un resultado para esta segunda mitad. Balón para Mbappé. La pone muy bien, la verdad. Desde tan cerca puede parecer fácil, pero hay que estar ahí y saber cuándo darle el balón. Tras este último gol, 2-1.
La juega Koundé. Christensen. Frenkie de Jong. La tiene Messi. Otra vez Haaland. Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión. Sané. Tómala, tuya es. Míralo. La juega Leo Messi. Neymar Jr. Frenkie de Jong. Juega de Jong. Haaland. Sube con el despeja de Messi y evita una situación comprometida. Leo Messi. Para Frenkie de Jong. Por la entrada muere el pez. Eric Dyer. Dyer. Interviene Davis. Entrada magnífica y el esférico sale, sacará de banda. Termina la jugada y le muestra la amarilla. Sí, esto es por la acción anterior. Se acabó por hoy, llega el momento de ir al banquillo. Mbappé. Cancelo. Recibe Andreas Christensen. Bien hecho, y esto sigue. Bola para Neymar Jr. Buena defensa para cortar el ataque. Guerreiro. Lee. Este es Guerreiro. Conduce Cristiano hacia el área rival. Veremos si sale algo de aquí. Goretzka. Arma el ataque y tiene apoyo. Pero consigue ahí mismo recuperar el balón y ahora puede lanzarse al ataque. Entramos ya en la recta final del encuentro, últimos 15 minutos de partido. Alfonso Davis. Lucía la recibe. De Jong. Limpiamente dentro del área. A la contra, la jugada promete. A ver qué hacen ahora. Puede haber peligro. Balón para Sané.
crucial. El Barça va a hacer una sustitución. Nos acercamos ya al final del partido, últimos dos minutos. El Barça persigue el empate con esta nueva incursión. Excepcional manera de bloquear el centro. Lerón Sané. Juega Joshua Kimmich. Cristiano Ronaldo. Sané la juega. Estamos siempre al pie del cañón.